regreso con más información. Se llevó a cabo la procesión del Cristo del Consuelo por motivo de la inauguración de la réplica a gran escala que se encuentra en el sector del Cisne 2 al suroeste de Guayaquil. Aunque la presencia de feligreses fue menor a la que se registra en la tradicional manifestación, cientos de personas acudieron en busca de milagros. Desde muy temprano, cientos de fieles católicos se congregaron en los exteriores del templo de Lizardo García y la A en el suburbio de Guayaquil, donde reposa durante todo el año la imagen del Cristo del Consuelo. Es algo, digamos, venido del cielo. La procesión es donde nos entra más la motivación, el carisma para la fe de nuestro Señor Jesucristo. La procesión inició a las 7:20 de la mañana. Muchos llevaban cuadros, velas o réplicas del Cristo, pero todos caminaban con la misma pasión de siempre, algunos agradeciendo los milagros concedidos. Bueno, yo siempre he confiado en el Cristo del Consuelo, y Él es el que me tiene con vida, porque Él es el que me cuida, Él es el que me protege. Pedir perdón a Dios por todos los pecados que hemos cometido y luego agradecer por tantas cosas. También llegaban en busca de peticiones como María Bonnie, quien se encontraba muy angustiada ya que un familiar cayó en el mundo de las drogas. Yo estoy para pedir con ella y todos los jóvenes se alejen de ello, se liberen de este veneno, de esta cárcel que les tiene, porque el diablo está suelto y nos atrapa. Entonces estoy pidiendo por todos los jóvenes que se alejen de la droga y que mi Dios nos ayude. En total fueron 30 cuadras hasta el complejo del sector Cisne 2, donde se encuentra la gigantesca réplica de 15 metros de altura. Allí fue recibido con cánticos. En el evento estuvo presente el autor de la escultura, Nixon Córdoba, así como el alcalde de Guayaquil, quien resaltó el significado espiritual de esta imagen para los católicos guayaquileños. Y la devoción a este Cristo es sin duda el acto de fe más importante cuantitativamente del Ecuador. 500.000 personas participan en la procesión. ¿Cómo no cristalizar entonces este Cristo? Así culminó esta romería y el Cristo original regresó a su templo. La próxima procesión será en su fecha habitual, es decir, el Viernes Santo, informó Luxiola Salazar.